mis dos followers, yo soy Chris, él es Dani y esto es Viajamos Low Cost. Pues en el vídeo de hoy os vamos a contar cómo pasamos del dengue y el Songkran a quedarnos atrapados en una playa en Penang. Dentro vídeo. Bueno, como os ha dicho Chris, hoy vamos a hablar de Penang, que es la foto que habéis podido ver en Instagram, que es esa playa increíble, típico de película, ¿no? ¿Y cómo llegamos hasta allí? Pues estábamos en Tailandia, Chris había tenido dengue, como contaba en el vídeo anterior, y de casualidad llegamos a Hat Yai. Hat Yai pues está al sur de Tailandia, no tiene mucho, es una ciudad chiquitina, que básicamente se usa para pasar a Penang y a pasar a Malasia por la frontera que tiene a menos de una hora. Y nosotros llegamos allí después de haber estado unos días en el hospital de Trang, mitad del sur de Tailandia, y nos encontramos que era el Songkran. ¿Qué es el Songkran? Pues el año nuevo tailandés. ¿Qué significa? Pues que la gente sale a las calles a disfrutar de 3 o 4 días de festivales donde hay música, hay pasacalles, y lo más interesante de todo es que la gente sale con pistolas de agua a pasar el día y a tirarse agua por todos los lados durante todo el día, durante casi 3 días de festival que dura, ¿no? Nosotros, sin comerlo ni beberlo, llegamos hasta allí y nos encontramos con todo ese jaleo. Cuando estábamos en el viaje hicimos un vídeo cortito de 1 minuto explicándolo, así que si os apetece vernos disparando y recibiendo agua por todos los lados, tenéis el vídeo aquí. Después de Hat Yai y disfrutar del año nuevo por un par de días, nos fuimos hacia Malasia. Entramos por Hat Yai con dirección Penang, que es una de las islitas que está contigua al norte de Malasia, y allí empezamos a disfrutar de lo que ya era para nosotros estar en el sudeste asiático sin problemas, ya que habíamos pasado un mes un poco chungo y ya empezamos a disfrutar de lo que eran los parques naturales, como en la foto que habéis visto. La comida en la calle nos enamoró, encima nos pilló que era un food market, que había comida por todos los lados, súper barata. Entonces pasamos los días comiendo y disfrutando de Georgetown, que es la hostia. O sea, si te mola el street art y todo eso, es increíble. Es como en esta foto, que tiene la... Hay una bici con unos niños dibujados y, bueno, típicas fotos de Penang. Si tú pones Penang, te van a salir el street art. Y la verdad que es un recorrido de unos 20-25 grafitis por el medio del centro histórico, que la verdad que están muy cuidados y están súper guapos. Lo malo, que si vas a X horas, o sea, al mediodía y a horas buenas, por así decirlo, olvídate, porque vas a tener una cola de tours increíble, vas a tener que estar esperando 20 minutos así, viendo a gente sacarse las fotos y luego te vas a sacar tú. Nosotros recomendamos, como hicimos nosotros, madrugar, desayunar algo en la calle y recorrer el centro, que es súper guapo. O sea, mezcla templos hindús con mezquitas, con templos de todo tipo. O sea, en una misma calle puedes tener 4 o 5 religiones tranquilamente. Y eso a nosotros ya nos empezó a volar la cabeza. O sea, toda esa cohesión entre culturas fue increíble. O sea, la verdad es que fue como dar un salto en el viaje. Y ahí ya empezamos a rodar, ¿no? Veníamos como con todo el miedo que es volar hasta otro continente que no conoces de nada. Justo coges dengue, te tiras 2 semanas en el hospital, chungo todo, y de repente ya como empezar a remontar, ¿no? Empezamos con el año nuevo y ya empezamos a disfrutar de Penang y de lo que es el sudeste asiático para nosotros, que es disfrutar, comer y estar tranquilos. Voy a aprovechar para contaros la historia de esa foto, ¿no? Nosotros no teníamos planteado llegar a esa playa. Esa playa está en mitad de un parque natural a la que, para acceder, tienes que hacer 2 trekkings. Nuestra idea era hacer el trekking que va por el Natural Park de Penang, que está como al norte de la isla, que coges un autobús desde Georgetown, 1 horita, y llegas a lo que es el parque natural. Cuando llegas, pues te registras en una hoja, no hay que pagar nada. Y tienes 2 opciones. La opción larga, que no la coge prácticamente nadie, porque es como 1 hora y media de trekking para llegar a un santuario de tortugas, que hay como una especie de balsitas ahí donde están las tortugas chiquillas.
Y pues eso, cuando se hacen un poco más grandes, pues las soltarán al mar, imagino. Claro, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver las tortugas, ¿no? Fuimos hasta allí, el trekking. Decir que nosotros no hemos hecho un trekking en la vida. El primero en nuestra historia, con 30 grados, 80% de humedad. Pues eso, de Bilbao, como con lo del dengue, pues igual. Anchoa total. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver si encontramos tortugas. No, no vamos a coger el camino fácil, que es ir a ver monos, que era como media hora, 40 minutos. Y nada, vamos por la jungla. ¡Me muero! Llegamos, hora y media, estuvimos ahí un rato, vimos las tortugas, vimos la de esta, sacamos unas fotos y dijimos, hostia, ahora hay que volver. Hora y media, cuesta arriba, por mitad de la selva. ¡Puta madre! Nada, pues estábamos ahí esperando y de repente vemos que llega una barquita, se bajan cuatro, ven las tortugas y se vuelven a la barquita. Y nosotros, hostia. Según vamos viendo hacia la barca, salimos y les decimos, oye, ¿podemos ir con vosotros? Y nos dijeron, sí, montados, ¿no? Bueno, pues vamos a montarnos, ¿no? Nos vamos a montar y el tipo al que habían contratado para llevarles dice, nos mira un poco raro, y el francés y holandés, que eran los chicos que nos habían dicho que nos montásemos sin problema, nos dice, vosotros no os bajéis, ya veremos luego cómo hacemos. El tipo arranca y cuando estamos en mitad del mar, o sea, ya que no hay, o sea, que aunque te tires al agua para llegarte un rato a la orilla, el tipo no hablaba inglés. La buena que los otros dos eran una pareja, eran cuatro en total, ¿no? El francés y el holandés, por un lado, y luego una pareja de chinos. El chino hablaba mandarín y al final en Penang, como hay mucho malayo de origen chino, pues hablan mandarín. Empezaron a hablar en chino, le pidió el ticket y se dio cuenta, obvio, que sabía que nosotros no teníamos que ir con ellos porque habían bajado cuatro y volvían seis. Estuvieron como discutiendo un rato, en mitad de la nada, nosotros ya creíamos que nos iban a tirar y ahí se acaba. Y de repente hicimos técnica del silencio, muy buena en muchos casos. O sea, tú cuando en el sudeste asiático tengas un problema y haya un desacuerdo, te quedas callado. Y esos segundos o minutos en los que estás callado mirando, la gente como que se pone nerviosa y dice, venga, vale, tira para adelante, ¿no? Pues eso volvió a pasar una vez más y nos llevó hasta la isla de la foto, la Monkey Beach, donde había monos, una playa increíble. La verdad que la gozamos durante 3 horas, que es lo que acordamos con el tipo antes de llevarnos a la otra orilla donde empezaba el parque natural. Lo único que nos pidió, y después de arrancar, fue que le teníamos que pagar la parte proporcional al viaje, ¿no? Pues bueno, aceptamos, pagamos lo que fuera por no hacer ese trekking mortal que nos hubiese dejado a mitad de la selva muertos y no estaríamos aquí hoy. Aparte de eso, ¿qué tiene Penang? Pues la comida. La comida es increíble porque al tener tantas culturas juntas, pues tienes desde comida india, comida china, tienes comida tailandesa, tienes comida malaya, tienes de todo. Increíble. O sea, Penang lo recomendamos 100%. ¿Qué más tiene? Así que se me ocurre. Ah, el templo. El templo, que de eso no tengo vídeo, pero sí que, bueno, pongo por aquí unas fotos, más o menos, por aquí pondré fotos para que lo veáis. Y es un templo que tiene, como en muchos sitios, un Big Buddha, o sea, un Buda enorme, que hay que pagar para verlo. Y encima cuando fuimos nosotros estaban obras. Así que lo que nosotros hicimos es ir a ver la parte gratuita, que además al otro no podía subir. Entonces dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí lo vemos entero. Había que subir un mogollón de escaleras y llegabas a un templo que la verdad es que estaba muy chulo. Está como en mitad de la isla y la verdad que muy muy guapo, muy recomendable. Me imagino que el Big Buddha ahora estará ya hecho y estará mucho más guapo y mucho más guay para ver la experiencia viendo el Buda, ¿no? Y bueno, eso es todo. De ahí luego pasamos a Kuala Lumpur, donde hicimos otro workaway, que ese es otro de los vídeos que vamos a hacer contando
cómo es vivir casi 2 meses en Kuala Lumpur, una de las ciudades más grandes del sudeste asiático y uno de los puntos estratégicos para volar a cualquier lado del sudeste asiático por menos de 30-40 euros. O sea, por 20-30 euros podías estar en Bali, podías estar en Bangkok, podías estar en Hanoi, o sea, era increíble. Para nosotros era como brutal, era como llegar aquí y decimos, bueno, pues cuando haya un vuelo barato, nos largamos. Y así lo hacíamos. Y eso ya os lo explicaremos en el siguiente vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si os molen este tipo de vídeos, que es lo que podemos hacer ahora en la pandemia, os suscribáis, le deis un like, dejéis un comentario. Todo este lío que nos hace muy felices y nos demuestra que los estáis viendo y nos da mucho ánimo para seguir. Y bueno, por lo menos es una cosa que podemos hacer aquí en la pandemia durante estos 3 meses más que seguramente nos tengamos que quedar. Llevamos 90, pues nos quedan otros 90. Encima tenemos que grabar aquí dentro porque fuera ya empieza a nevar y empieza a hacer frío, o sea, es complicado. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste y nada, suscríbete. Hemos ido de guays y nos hemos cogido el camino difícil. Ahora... Wow.